Hello, good evening. Buenas noches, teacher. Hello. Hi, Rosa. Hi, Bye. Good evening. everybody. Good evening. Good evening. Good evening, everyone. How are you today, people? Today, it's going to be basically the last day that we are going to be in this module. So, how do you feel? Nervous. Nervous? Why nervous? This is going to be like I don't know. This is going to be I say me exam and you nervous. Do you do it already? I remember study other years. Woo! Back in the days, Flintstone with you. when you used to go to school. Yes. Okay, that was cool. Okay, listen up, we are not going to stop that much talking all those things, because on 8 at, let me see, it's 8:02, at 8:30 exactly we are going to start with the survey, okay, with the satisfaction survey. I am going to explain how we are going to do it. Voy a explicar cómo vamos a llenar lo de la encuesta, okay, lo de la encuesta de satisfacción, que hay algunas cositas por ahí que a lo mejor digamos que podemos pensar que las escribimos de una manera, pero en realidad puede ser de otra. Entonces vamos a dar una breve explicación ahí de cómo hacerlo para poder llenar la encuesta. Okay, this is pretty simple. Va a ser bastante sencillo. It's not going to require a lot of information. Just like copy and paste some information that you have in your emails, sus correos y su WhatsApp personal. Les puede enviar esa información. So, we're going to explain those things later on, okay? A las 8:30 vamos a cortar la clase, okay? Y vamos a comenzar con ello. That's the way how we're going to be doing. Let's start with the attendance list, because today we're going to finish with the topic, the last topic basically, okay? That remains in the manual, which is adjectives, okay? We are going to practice positive adjectives and negative adjectives. Y vamos a terminar con una práctica de unos ejercicios en el manual también, using those positives and negative adjectives. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre cómo usar positive adjectives y negative adjectives, en qué situaciones son que se usan y pues la posición que toman dentro de una oración. Okay. That's pretty much what we are going to be talking today. Okay, as I told you, let's start with the attendance list. And then we're going to move on to that information. Let's see. Catherine Dinora. Not here yet. Oh. Hi. Catherine Daniela. Yeah, actually, Catherine Daniel is not here. Okay. Oscar Mauricio. Present. Okay, thank you, Oscar. Brenda Elizabeth. Yeah, Brenda's not here. Present. Okay, Brenda Carolina. Okay. Just on time. I was about to mention, a mencionarla, Ivan. A tiempo y justo a tiempo, exactly. Okay. Ya dijo mi nombre, teacher.
No, no yet. Llegando. Not yet. Let's see, Brian. Ya, justo a decir el suyo, permítame. Gracias, teacher. Ok, Wendy Maribel. Present, teacher. Thank you, Brian. Ok, thank you. Ada Karina. Present, teacher. Thank you. Elias Daniel. Not here yet, right? Ok, good. Let's continue. Sandra Beatriz. Sandra Beatriz. Okay, not here. Claudia Verónica. Present, teacher. Okay, thank you. Mauricio Ernesto. Present. Thank you, Mauricio. Mauricio Antonio. Present. Thank you, Mauricio. Let me see. Ana Beatriz. Present, teacher. Thank you, ma'am. Rosa Minta. Present, teacher. Thank you. Raul is not here. Carlos David. Present. Thank you, Mr. Jorge Eduardo. Present. Okay, thank you. Esther Abigail. Esther Abigail. Okay, it's not here. And Claudia Margarita. Present, teacher. Thank you, Miss. Okay, good. Now, what are we gonna do? As I told you, we're going to start with the short feedback from the things that we were discussing yesterday, and then we are going to move, okay, to the information that we have for today. Okay, just for today. Just give me a second. I'm going to share the presentation for today. Where is it? Yeah, this one. This one is going to be the last presentation that we are going to be practicing, okay, and starting today. Okay, remember that this is going to be the last one. Just give me a second. Someone is texting. Espero que se puedan conectar los demás, because really, really, it's really, really, really important for us to finish this. Just give me a second. Okay. All right. Let's keep going. So this is going to be the topic for today. Basically, as I told you, this is going to be the last topic that we are going to be discussing. Okay. So we can say that this is the video conference number 20. Okay. And we are going to continue practicing the uses of there is and there are, okay, and adjectives to describe workplaces. In adjectives to describe workplaces. Entonces ahora el there is and there are nos va a servir para qué? Para describir, okay, lugares de trabajo. That's the function that it's going to have. Remember, workplaces means lugares de trabajo. Okay, that's pretty much what we're going to be doing today. Let's keep going. The class agenda that we're going to have for today. Okay. We are going to have a short review from the previous class. As I told you, we are going to remind a little bit about the topic that we were talking yesterday. If you remember, we were doing some practices. Using there is, using there are, providing directions, if you remember. That was pretty easy, the things that we were doing yesterday. Adjectives to describe workplaces. Then we're going to start, okay, with that. We're going to start with the adjectives, okay, to provide a description of a workplace. Then, if the time is enough, okay, we are going to start with the satisfaction survey. Okay, remember that.
Okay, if we don't finish the topic about the adjectives, okay, before 8:30, okay, are we gonna stay in there, and then we're gonna start with the survey, and after the survey, we're going to finish, okay, the topic, okay, and then we're going to end up with what? With the exercises from the manual, okay? Creo que en la encuesta no nos va a llevar más de 20 minutos. I think it's gonna be easy for you. Va a ser bastante sencillo. By the way, in this case, para el momento de lo de la survey, quiero que tengan la información que les han enviado, por así decirlo, al alcance, a la mano, okay? Por cualquier duda que pueda surgir. Another thing, otra cosa, si lo hacen desde el teléfono, igual, creo que todos sabemos cómo tomar una screenshot, right? Una captura de pantalla. I think everybody knows how to do it, okay? Because si lo hacen desde el teléfono, vamos a necesitar una captura de pantalla cuando ya hayamos enviado la survey, okay? Y dice ahí la encuesta ha sido enviada, entonces, ese pequeño screenshot de esa parte lo vamos a tomar, ok, y lo vamos a enviar al grupo con su nombre completo, ok, al grupo que tenemos en WhatsApp, pero eso lo voy a explicar más adelante, ok. That's pretty much what we're going to be doing on that time, but let's continue with this because it's really important for us to finish the topic that we got for today, ok. And then, as I told you, we are going to finish all this with some exercises. Where? In the manual, okay? In the manual. So let's start with the short review from previous class. Now, what do you guys remember from previous class? Okay, any volunteer? Can somebody remember what were we studying and what were we practicing yesterday? Any volunteer? What was the topics for yesterday? What were we doing yesterday? What were we doing yesterday? A feedback with the preposition or place in one act. And for the use, what is and what are. No, only that. Ah, okay, very good. What else, guys? What else do you remember? What else do we remember? ¿Qué más recordamos? Any other volunteer? Carlos? Por ejemplo, el there is en singular, el de completar las oraciones usando there is y there are. ¿Verdad? Para direcciones, sobre todo para la discusión que tuvimos, ¿verdad? Ajá. Y, por ejemplo, poner en práctica, ¿verdad? La parte de poner en práctica, como las preposition of place, ¿verdad? Del go straight, or left, or right, across. Ah, okay, very good. We were practicing all those things. Okay, very nice. Hi, teacher. Hi, Mr. Let's see who else, Wendy, you were about to say something. What? I saw that you were about to say something before Carlos. Me pareció que iba a hablar antes de que hablara Carlos. Oh. I don't know if that's my question. Yes. Hello, Wendy. You there? Okay, I think she got frozen. She's gone. Yeah, she's gone. Okay, let's go for her then. Ana Beatriz, what else do you remember from yesterday's class? Hicimos una conversación pequeña
de preguntas y es utilizando el there are. Las direcciones. Directions, okay. ¿Cómo se llama? Y los lugares, perdón, las preposiciones in, on y at en cada una de las conversaciones. Ah, okay, very good. Yeah, that was pretty much what we were doing yesterday, if you remember, okay? So that's mostly what we're going to be doing, okay? Yeah, just you, Wendy, just you. I think it was the internet. Okay, now we're gonna start with the short feedback from yesterday's class, because if you remember, it was based only on practice. On practice, the topics that we were discussing during the week. Topics like there is and there are, prepositions of place, in, on, and at, okay? And we also were practicing short conversations to ask for directions, if you remember, okay? Good. Now, as I told you, we are going to start with a different topic, which is going to be adjectives, okay? And let's move on with the information that we got from today, okay? So this is pretty much what we were doing right now, okay? The review from the previous class. And let's start with something, okay? And I would like to ask you guys, what is an adjective for you? What do you think is an adjective in your own words? Any volunteer? It's a word to describe something or somebody. Ah, okay. Sorry. Very good. Sorry, Miffy. Okay, Wendy. No problem. Thank you, Claudia. Yes, in that case, it's basically a word that helps us describe, okay? It might be a person, a place, or a thing, but generally we call it like a name. Okay, name's a person, okay? Place or thing. And in here, I got a short definition about adjective. Okay. Take a look at this short definition I have here. And for this one, I want Brenda Elizabeth to help me out reading. Can you please read for me, Brenda? Adjective is a word that this could be a place. Place or thing. Or thing. Okay, very good. Thank you, Brenda. Yes, this is a short definition that we can have about an adjective. And it says that an adjective is a word that describes a noun, a place, or thing. Okay, or thing. Remember, that describes a noun. When we talk about a specific person, okay? When we talk about a specific animal, when we're talking about a specific place, okay? Remember that, okay? So this is a short definition about what is an adjective. Remember, it's just a word that describes, okay? Describes what? A noun, a place, or thing. We got some examples in here. And for the examples, I want Rosaminta to help me read in the first one. There is a wall sería ese. Wall. And from on the part. Okay, thank you. Thank you, Rosa. There is a white wall in front of the park. In this case, if you take a look in there, which one is the adjective? Okay, the adjective is the one that we have in red. Okay, why the one that we have in red? Because the adjective in there, what is describing? En este caso, ¿qué palabra está describiendo el adjetivo ahí? What's the word that is describing the adjective in that sentence? White.
That's the adjective, okay? Pero ¿cuál es la palabra que está describiendo el adjetivo ahí? In that case, well, it's the word wall, exactly, okay? That's the word that is basically the adjective describing. ¿Cuál es la posición que toman los adjetivos en una oración cuando no llevamos listen up, okay? Cuando no llevamos el verbo to be como verbo base, okay? El adjetivo toma la posición antes del nombre, okay? Antes del nombre, okay? So in that case, we'd say white wall, okay? If you all remember, white is a color, okay? Blanco, okay? Hay una pared blanca enfrente del parque. So if you take a look in there, okay, the adjective is describing what? Está describiendo la pared, okay? In that case, the word white. Basically describing that. All right. So in this case, let's move on. Brian, help me out reading the second example. There are beautiful trees in the park. Mm-hmm. Give me a second. Permítame un segundo, por favor. Who's singing in there? Cantando ahí en inglés. Exactly. I know. Sí, cuando me había fijado que tenía. Qué mala onda. Yeah, I mean, Wendy has problems with the with Zoom. This is bad news. By the way, how many we are right now? Man, we're 13. Okay, we're gonna do it that like that. Okay, there are beautiful trees in the park. Look, what is describing the adjective in there? What is the adjective? If you take a look in there, the adjective is the word beautiful, okay? And what is describing the adjective in that case? It's not describing the park, it's describing the trees. Okay. ¿Y qué está describiendo sobre los árboles? Que son bonitos. Okay. So in that case, if you take a look, the adjective goes before, remember, before the main word. Okay. Antes de la palabra principal, o sea, del nombre en este caso. And which one is the name? The name is trees. Remember that. So acá, remember, tenemos there are, porque acá ya la palabra trees está en plural. No estamos hablando de un árbol, sino de muchos, okay? And the idea in there is that we are describing, okay? Describing the trees. Good. Do we have any question related to this right now? ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta hasta ahora? Just related to this? Where everything is clear up to now. Okay, good. Let me think that everything is okay. Good, let's move on. Let's continue. Okay, as I told you, we are going to be talking about two types of adjectives. Vamos a estar hablando de dos formas de los adjetivos, okay? We are going to be talking about positive adjectives and negative adjectives, okay? Both of them are very useful to know, okay? Just to know them. The first one that we are going to be talking right now, it's about positive adjectives, okay? And you might ask, what is a positive adjective? It's a little bit long, the answer to this, but it's very useful for you to know it. And I want Mauricio Antonio to help me out reading this information. All right, Mauricio, help me out, please. Positive adjectives describe people, place, and
things mm-hmm. in a positive way. Mm-hmm. Using these unknown molecules, you can express emotion such as satisfaction, love, amusement, hope, and more. And more. Thank you. Thank you, mister. Yeah, it says positive adjectives describe people, places, and things in a positive way. O sea, los adjetivos positivos describen personas, lugares y cosas de manera positiva. Ok. In positive ways. That's what it says. My God, who take the platform out? Using these now modifiers, you can express emotions, it says. Usando este tipo de palabras, okay, que modifica, pueden expresar, dice, puedes expresar emociones tales como satisfacción, amor, amusement means entretenimiento, hope means esperanza, and more, y mucho más, okay, and more. Just give me a second. ¿Por qué les está fallando tanto ahora? Oh, my God. Just give me a second, please. My God. Okay, good. We got some examples. Look at this. Okay, we got the example. And for this example, I want Jorge, help me out reading the first example. There is a creative team in my company. Okay, thank you. There is a creative team in my company. What does it mean? Ahí de quién estoy hablando de manera positiva. Okay, de un equipo de trabajo. Okay, from a team. In my company, it says, hay un equipo creativo en mi compañía. So in that case, we are talking about that team in a very positive way, okay? In a very positive way. I don't know if the rest has already... Okay, creo que Wendy no se ha podido conectar. Okay, listen up. We're going to stop in here with the information that we're providing. Nos vamos a quedar acá por el momento. Just give me a second. Give me a second. All right, good. Nos vamos a quedar acá. Vamos a hacer una pequeña pausa porque necesitamos explicar un poco qué es lo que vamos a hacer con respecto a al llenado de la encuesta de satisfacción que les ha llegado a sus correos y a su WhatsApp personal. Ok. No sé si alguien revisó los datos que tenía, que han enviado por parte de la empresa. ¿Quién los revisó? Nobody? Ok, good. Yo ya tengo, o sea, todos los datos afuera anotados. Ah, ok, perfect. Ok, listen. What are we going to do with this information? Lastimosamente solo vemos 14 personas. Let me see. Wendy está intentando entrar de nuevo. Y los demás, no sé, no se comunicaron. Teacher, yo me encargo de llenar un formulario. No le escuché, Esther. Can you repeat what you said? Que yo me encargo de llenar los formularios. No sé qué información necesito. ¿O qué es lo que está preguntando? Ah, yeah. No, en ese caso es sobre una encuesta de satisfacción, ok, que le he llegado a su WhatsApp y a su correo principal. Entonces, ahorita en ese momento vamos a llenarla. Entonces, yo les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. ¿Okay? Es bastante sencillo. Ok, es bastante sencillo. Ah, ya viene. Bueno, ya se está conectando Daniela. Qué bien. And, let me see. Well, and Wendy. Wendy, are you there? Hello, Wendy. Can you hear me? Hello.
okay. Okay, good. Daniela, are you there? Can you hear me? Daniela? Hola. Yes. Yes. Are you there? Yes. Okay, perfect. Listen. Les mencionaba que en estos momentos entonces vamos a proceder al llenado de la encuesta de satisfacción que les ha llegado a sus correos y a su WhatsApp personal. Entonces ahí va a ser opcional de dónde pueden obtener la información ustedes, ya sea de su correo o de su WhatsApp personal, lo que les sea más próximo. Ok, listen. ¿Qué pide en la encuesta cuando vamos a abrir el link? Cuando vayamos a abrir el link, listen, les pide un número, ok, de la orden de inicio, ok, ese número les aparece en la información que se les ha enviado, ok, ahí dice orden de inicio, les aparece una serie de números, ok, con guiones y algunas flecas, todo por junto se va a colocar al principio, ok, donde les en el campo donde les pide eso, que es la opción número uno, y dice ingrese el número completo de la orden de inicio. Just give me a second. I'm going to share the screen from y cómo les va a aparecer ya cuando estén en la encuesta. Give me a second. Take a look at this. Okay. ¿Pueden ver mi pantalla? Me confirman, por favor. Perfecto. Yes. Ok, perfecto. Bien, entonces ya habíamos preguntado a todos que si sabíamos cómo tomar una captura de pantalla, ya sea desde el teléfono, ok, o a computer, y todos me confirmaron que sí, ya sabemos cómo hacerlo. Entonces, se nos va a hacer un tanto sencillo. Eso lo voy a explicar luego. Bien, entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a poner en el primer campo? Ok. And I would like you to pay attention to this, okay? Quiero que me presten atención acá, porque luego nos vamos a ir a la información que cada uno tiene para corroborar todo esto acá. Listen, dice, ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y flecas, okay? Será proporcionado por el proveedor, puede copiar y pegarlo. Entonces acá está un modelo, okay? Algo así les aparece la orden de inicio en el mensaje que a ustedes les enviaron. Entonces, eso se va a anotar acá, ¿ok? O simplemente dele copia y pega, para que así, digamos, como son varios números y algunos guiones, no nos vayamos a confundir con ello. Bien, ahora acá, en el segundo campo, dice nombre completo, ¿ok? In here, what are we going to do? Acá me van a colocar su nombre completo como aparece en el DUI. Ok, tal y como está en el DUI. Si en el DUI usted aparece como una persona casada, ok, va a escribir tal y como están sus apellidos, ok, en el DUI. Completely, please. Nombre completo. Good. El correo electrónico. ¿Cuál es el correo electrónico que vamos a colocar acá? El correo electrónico será el que ustedes, con el cual ustedes se inscribieron en este módulo, el que proporcionaron a la empresa. ¿Ok? Ese es el correo que vamos a colocar aquí en este campo. Creo que también ya aparece ahí, ya aparece en la información que se les envió a ustedes. Ya simplemente de copiar y pegar. ¿Ok? Y si no aparece, pues simplemente lo anotamos acá. Nosotros creo que ya sabemos el correo que dimos. Entonces, ese es el correo que se va a colocar acá. Bien. Hasta ahora, ¿tenemos alguna pregunta? Any question? ¿O todo está claro? Está claro, teacher. Ok, perfect. Perfect. Acá, en la opción 4, va a ser su número de teléfono, su número celular. Ok, that's easy. I'm gonna put it in there. Luego acá, igual. Femenino y masculino, ahí van a escoger, ok, acá en esta parte de acá, en la opción 6, acá vamos a colocar, van a desplegar esta barrita acá, y acá van a elegir el departamento de su residencia,
¿ok? El departamento de su residencia, que aparece básicamente la información que dieron, que aparece en su DUI. ¿Ok? There you go. Here. Y acá igual, el municipio de residencia. Este sí lo van a tener que escribir ustedes. ¿Ok? El municipio de residencia. Luego, la empresa, el nombre de la empresa de donde trabajan. Y acá, listen up. Acá no simplemente vamos a colocar el nombre de la empresa. Acá quiero que coloquen la razón social de su empresa, donde ustedes laboran. ¿Ok? ¿Cómo así? Vaya, por ejemplo, si alguien acá trabaja en la Curazao, la razón social no va a ser, ahí no me van a escribir la Curazao. ¿Ok? Me van a escribir Unicomer y ahí lo que le sigue, ¿ok? SADCB. Entonces, así me van a colocar, me van a llenar este campo acá. Creo que en la información... Como aparece el seguro, ¿verdad? Exactly. Tal y como se inscribieron al momento de proporcionar la información en este curso. Tal y como proveyeron la información, así va a ser. Exactly. Entonces, acá será la razón social. Donde dice empresa donde trabaja. Remember that. Good. Luego, acá en la opción número 9, okay, dice nombre del proveedor con el que se capacitó. En este caso, acá van a desplegar, okay, y aquí hay varias empresas que están capacitando en el área de INSAFOR. Bien, ¿cuál vamos a buscar nosotros? Esta opción acá, inglés corporativo, ok, entre paréntesis, Regal International SADCB, ok, y ahí, esta es la opción que van a escoger ustedes. Muy bien, ¿estamos? ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Ok, good, perfect. Then, nombre del curso. En la información que se les envió, ahí está cómo aparece el nombre del curso. ¿Okay? Entonces ahí solo le dan copia y pega acá. ¿Okay? Solo lo copian y lo pegan acá. Tal y como está ahí en el nombre del curso. Bien, y luego acá ya es, aquí sí ya es personal. ¿Okay? Acá aparecen, aquí aparece ya la encuesta. Si ven acá dice, ¿cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Les aparecen varias opciones. Look, insuficiente, deficiente, acá aparece la opción, aceptable, okay, bueno, excelente. Luego, la siguiente opción dice, ¿qué opina del contenido y estructura del curso? Igual, lo mismo, insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. Y luego al final dice, ¿qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? ¿Ok? Luego lo mismo, insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. ¿Ok? Ahí pues, ustedes van a considerar, ¿ok? ¿Cómo han sentido, ok? Que hemos desarrollado este curso, ¿ok? Aquí pues, vamos a ver qué tan bien me evalúan en ese aspecto. Ok, I'm just kidding. Look, in here, y luego más abajo, ya cuando terminemos de llenar las burbujitas ahí, bien, acá dice, ¿en qué fecha inició el curso? En la información que se les envió, ahí aparece fecha de inicio del curso. ¿Ok? Ahí aparece. Bien, ¿qué vamos a hacer acá? Si ven acá en este costado, en la parte derecha, acá, solo le van a dar un clic y se les va a desplegar un pequeño calendario. Entonces, ¿qué van a hacer? Simplemente se vienen acá y le van a colocar la fecha de inicio, que sería ¿qué fecha? A ver, ¿you remember? ¿La recordamos? 1 de marzo.
Exacto. Entonces acá se selecciona. Y luego acá, ¿en qué fecha finalizó el curso? Igual, ahí lo tienen. ¿Okay? Ahí lo tienen en la información que se les envió. Lo mismo, vienen acá, le dan clic y acá pues se le coloca, ¿okay?, la fecha. En la opción 15 dice, mencione qué otros cursos son de su interés. Acá, si usted se ha dado cuenta de qué otros cursos está impartiendo, ok, a INSAFOR, like, what, ofimática, creo, y otros cursos adicionales, que si usted está interesado, acá los puede escribir, ok, acá los puede escribir. Here. Teacher. Yes. Ese espacio lo podemos dejar en blanco. Si usted, digamos, no está interesado en ningún otro, yeah. You can leave it like that. Okay, pero si usted está interesado, digamos, en un curso de informática o algo por el estilo, acá se puede escribir. Y acá comentarios. Comentarios ya sea, pues, digamos, qué le pareció el curso, acá, el desarrollo de los temas, okay. Y acá lo puede escribir. Y luego, cuando ya tengan llenado todos los campos, le dan enviar, okay, le dan submit. Cuando ya les aparezca, la opción que se envió, ¿qué vamos a hacer? Ahí es donde yo quiero que usted tome un screenshot, una captura de pantalla. ¿Ok? Una captura de pantalla. Y esa captura de pantalla que confirme que usted ya envió la encuesta, la envíe al grupo. ¿Ok? La suba al grupo de WhatsApp. Y por favor me escribe el nombre completo. ¿Ok? Tal y como aparece en el DUI, junto con la captura de pantalla. ¿Ok? Para así, pues, digamos, ya el personal que va a ver la información, sepa directamente quién es la persona que ha dado ahí, que ha enviado la información ya. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Any question? La captura la mandamos en el WhatsApp, ¿verdad? Sí, sí, al grupo de WhatsApp que tenemos ahí. Ahí, con su nombre completo, tal y como aparece en el DUI. Ok. If you have any question, just let me know. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me lo hacen saber, por favor. Okay, I will give you time. Okay, for do it. Remember, if you have any questions, just let me know. Ah, bien. Ya les estamos llegando, siendo llegado. Thank you, Mauricio, Antonio, Jorge Eduardo, ready done. Claudia, Claudia y Carlos, se les olvidó escribir el nombre, ¿verdad? Seleccionen la imagen y le escriben su nombre, por favor. ¿Ok? Please. Bien, asegúrense de que toda la información que han colocado vaya tal y como es requerida, porque si no, por parte de INSAFOR con lo de las auditorías, cuando ya empiece a hacer la auditoría del curso, si la información no está tal y como se requiere, les van a volver a llamar, ¿ok? Les van a volver a llamar y ver de qué manera se puede realizar la encuesta. Entonces, para evitar eso, please, si tienen alguna duda en algo ahí, me lo hacen saber. Y por favor, como les dije, me mandan el comprobante de que sí lo hicieron al grupo. Thank you, Claudia Margarita y Claudia Verónica.
You did it good. All right, Wendy. Wendy has problems. Oh my God. Okay, good, Jorge Eduardo. I got Claudia, Claudia, Claudia. Okay, Claudia Margarita. Claudia Verónica. Claudia Verónica, ¿me puede hacer un favor, Claudia? Sí, ahorita, ahorita. La primera screenshot que envió, y sí, la borro. Eliminar para todos. Sí, para evitar algún tipo de confusión. Ok, ahorita. Perfect. Bien, ¿quién no ha terminado la encuesta? Yo ya terminé. Ok. Perfect. Yo ya terminé, pero es que no sé qué le pasa a mi teléfono. No puedo tomar la captura. Okay. Igual, teacher, ahorita voy terminando y ya se lo envié. Ok, perfect. Envió el nombre, puse el nombre completo, right? Sí. Ok, very good. Very good. Ok, give me a second. Wendy. Sí, por aquí llorando que no he podido hacer nada. He perdido. Calm down. Tranquila, Wendy, tranquila. Le estoy escribiendo al personal, Wendy. Ok. Así ah, ok. Ve, gracias. Ok. Moviendo allá. Wendy. Let's see, Esther, are you finished? Okay, I got Oscar, I got Mauricio Ernesto, I got Claudia Verónica, Claudia Margarita, Carlos David. Okay, thank you, Esther. Jorge Eduardo, Luis Antonio. Ok, good. La escena del crimen en esta construcción no tenía nada electrónico. Tal vez estaba fuera o guardado. Debió estar muy cerca para reaccionar con la frecuencia del teléfono. ¿Y qué tan cerca? Ahí mismo, como a 60 centímetros del teléfono. Está para hacer una llamada. Ok. Bien, cerciórense, los que no han terminado, cerciorémonos de que los guioncitos, la fleca, los números, igual, estén correctamente, ¿ok? Porque así nos evitamos de que volvamos a hacer esta encuesta a futuro, digamos que a lo mejor usted esté ocupado y ocupada y no pueda hacerlo y le estemos diciendo, mire, tiene que hacerlo de nuevo and all those things, and please don't, we don't really need this, okay? Okay, so in this case, just give me a second, Pero a mí no me aparecen las burbujitas que usted mencionaba. A ver, estas acá, mire. Esas. Ajá, son en el 11, valor los siguientes aspectos. En el 11. Ah, están por separado. Sí, están por separado. Están, ajá, insuficiente, deficiente, aceptable. Bueno, excelente. Ahí usted solo le va a dar un toquecito. Ok. Pero no. Okay. Dice que no pude tomar la captura y me sacó de la así la y todo lo que no pude fue tomar la captura.
y solo si la vuelvo a llenar, no sé. Pero es que no sé qué le pasa a mi teléfono, no puedo tomar captura de pantalla. O sea, siempre la he tomado de una manera, pero cuando le presiono donde siempre lo he hecho, me dice que si quiero apagar el teléfono. ¿Really? Pero sí la mandé porque decía gracias y todo eso, decía el mensaje como se lo han mandado los demás. Ajá, pero... apretó mucho, Rosamita, por eso le aparecía apagar. A lo mejor, ajá, o no sé si solo minimizó sí, sí. La partecita donde estaba llenando la encuesta o definitivamente la sacó por completo. No es que, o sea, no fue que me sacó, sino que yo me salí. O sea, en todo lo que estuve travesiándolo, ya no me aparece porque me tendría que hacer ahí, así, en la pantalla. Ahí me aparecen las que tengo abiertas y entonces ya no me aparece. Teacher, me dice algo de la privacidad en Zoom. ¿Qué puedo poner? Dice trust anyway o do not trust. Que security warning, no sé qué. Trust anyway. Trust anyway. Exactly. Okay. Trust anyway. Okay. Okay, okay, Brenda Elizabeth. ¿Qué modelo de teléfono tiene? La Note 9. Note 9. Sí. Okay. ¿Y siempre ha sabido hacer screenshot así? Sí, siempre. Ya sé cómo se hace, siempre lo he hecho así, pero hoy no sé qué le pasa. No me lo... Hasta le quité el protector porque pensé que tal vez el protector era... Está, no sé, mal colocado o algo. Pero sí estoy segura que la mandé y necesita así la captura. Sí, se necesita lo de la captura. La vuelvo a llenar. ¿Cree que hay algún problema si la vuelvo a llenar? Look, do it again. Pero en este caso, recuerde que en este caso, si es la Note 9, igual tiene que apretarle justo al mismo tiempo la tecla del volumen junto con el botón de apagado, porque si primero presiona el botón de apagado y después no es al mismo tiempo, por eso es que le va a aparecer la opción de apagar el dispositivo. Sí, fíjese que sí lo hago, mire, le presiono pruebe ahorita le presiono este a vez y ve cómo me sale, se apagó. Es que, pero fíjese que hasta ahora le ha agarrado ese teléfono así. Mire, me parece chico. Ok, y le da lo mismo. Igual, la tecla de bajar volumen, ¿verdad? Sí, la de bajar volumen y la de apagar el teléfono y me sale eso. Ok, good. Hagamos algo. Listen. Reinicia el dispositivo y vuelva a cargarlo, y cuando lo vuelva a cargar, entonces ahí vuelva a intentarlo tomando una captura a ver si es algún a veces hay algún fallo del dispositivo, but it's going to like be like that. Let me see. Wendy, sí, solo una pregunta. Los números que dijo que íbamos a poner ahí. A ver. El ingreso del número completo. Ajá. Permítame. Ese está. Ya le digo. You're talking about this. ¿De dónde estamos hablando acá, Wendy? En donde están los números. Ingrese el número completo de la orden. Ah, la orden de inicio. Eso está en el correo que le enviaron o la información a WhatsApp, Wendy. Ahí está. Vaya. Y tengo duda nada más en Example. Donde dice el nombre del curso. Ok, permítame. Ya le voy a instruir, permítame. Vaya. Para que. Inglés principiante módulo 1. Yes, this is the one. Ya le voy a mostrar, Wendy, para que nos ubiquemos ahí. Give me a second.
Teacher. Yes. Yes. Algo así. O sea, sería como instructor. Su nombramiento sería como instructor. ¿De qué? ¿Cómo así? Sería como nuestro instructor, nuestro tutor o nuestro teacher. Ah, en el módulo. ¿Sí? No, I'm it's like instructor, it's okay. Mm-hmm. But in that case, it's not that okay. Really necessarily. Okay, you're welcome. ¿Ya terminó? Esther? Ya casi. Okay, listen. Wendy? No, no, no. Wendy, ¿puede ver mi pantalla? Sí, sí tenía duda. Perfecto. Bueno, tenía duda en todo porque no escuché nada. Bien, esto es de la orden de inicio, miren. Tal y como está, solo cópielo y péguelo. ¿Ok? Luego, nombre del proveedor con el que se capacitó, ese lo va a sugerir, ya le voy a enseñar cómo hacer. Nombre del curso, acá mire, simplemente le da copiar y pegar. Inglés, principiante, módulo 1. ¿Ok? Ahí con la información. Bien, ahora bien, le voy a enseñar lo otro. Aquí es en la encuesta. Look. In here. Where is it? Where is it? Ah, this is. In here. Aquí es donde va a poner la orden de inicio. El nombre completo según Dewey, Wendy. Uh-huh. Ok. Acá. Nombre completo según Dewey. Okay. Correo electrónico acá. El correo que dio para lo del curso, para inscribirse en el curso. Ok, y me acepto. Ok. Thank you, Esther. Good. Luego acá, su número de teléfono. Ok, Wendy. Ok. Luego acá, okay. Opción femenino. Ok, departamento de residencia va a desplegar acá. Y va a seleccionar su departamento. Luego acá, municipio de residencia. Ok. Ahí va a escribir su municipio de residencia. La empresa donde trabaja. Acá no va a colocar el nombre de la empresa en sí, tal y como puede estar, sino que acá lo que me va a hacer, me va a escribir la razón social de la empresa. ¿Ok? Okay. La razón social. Luego dice acá, nombre del proveedor con el que se capacitó. Bien, si le da acá, mire, va a desplegarle una serie de instituciones. Usted va a buscar acá inglés corporativo Regal International SADCB. Ese es el que va a seleccionar. Y luego acá, nombre del curso, el que le aparecen los datos. Tal y como le aparecen los datos que le enviaron, así lo va a poner acá. Okay. Bien. Inglés principiante módulo 1. Exactly. Y luego acá, okay. Pues. Ya las preguntas que están divididas en insuficiente, okay. Deficiente, aceptable, bueno y excelente. ¿Okay? Ok. Y luego acá, ¿en qué fecha inició el curso? Ahí aparece la fecha, la información que se le envió, aparece la fecha del curso. La selecciona acá, la fecha de finalización. Ok, acá. Okay. Y luego acá dice, ¿cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? ¿Satisfecho? ¿Insatisfecho? Ahí okay. Usted escoge. Luego, mencione que otros cursos son de su interés. Si usted tiene interés en otro curso que no sea de inglés, lo puede escribir acá. Okay. Y acá comentarios adicionales, okay, si usted quiere pues dar su aporte sobre cómo estuvo la clase. Exacto. Y luego le da enviar, luego de enviar, me va a tomar la screenshot y me le va a enviar con su nombre completo al grupo. El grupo. Exacto. Está bien. Yo creo que le he comprendido. Ok. Estaba súper preocupada. Vaya, cualquier duda, aquí estoy, bueno. Ok, voy a necesitar que la haga. Vaya. Mr. Elías. Sí, en ese momento lo...
No tenía salido el micrófono. Good evening, mister. Fíjese que voy a necesitar de su un ratito de su tiempo, Mr. Elías, y para poder llenar esta encuesta de satisfacción con los datos que le enviaron por parte de INSAFOR. Ok. Ajá, entonces estaba explicando cómo es el que vamos a hacer con el llenado de la encuesta. Ajá. Vaya, entonces así le voy a explicar. Yo sé que you're gonna know how to do this, okay? Entonces, con la información que le enviaron, okay, simplemente acá en la opción 1 dice ingresa el número completo de la orden de inicio, okay? Va a ir a tomar algo. Con guiones y plecas dice será proporcionado por el proveedor, o puede copiar y pegar. Al WhatsApp que le envió esa información, ahí dice orden de inicio. Eso, ahí quiero que le dé copiar y pegar a esos números y me lo pegue acá, ¿ok? Okay. Número 1. Luego, en el campo número 2 dice nombre completo. Me va a escribir su nombre completo tal y como está en el DUI, ¿ok? Ok. Si dos nombres tiene y dos apellidos, ahí, igual, ¿ok? Va. Luego, en la opción 3, correo electrónico. Ahí me va a escribir el correo electrónico con el cual usted proporcionó a la empresa para inscribirse al módulo. Muy bien. Luego en la opción 4, el número celular. Ok. Ahí escribe el teléfono. En la opción 5 dice sexo. Ahí, bueno, masculino. Right? Luego en la opción 6, departamento de residencia. Ok. Aquí usted le da un clic. Y ahí le va a desplegar los 14 departamentos. Ahí escoge usted el departamento de su residencia. Ajá, ok. Ok, en la opción 7, mister, le aparece municipio de residencia. Ahí sí va a escribir el municipio, ok, el municipio de residencia. San Salvador, digamos. Ok, exacto. Entonces el municipio de residencia, ok, ahí donde usted, valga la redundancia, reside. Luego la empresa, la opción 8, empresa donde trabaja. Listen, acá quiero que me escriba la razón social de su empresa, donde usted trabaja. Ajá. ¿Ok? Sí. La razón social. La actividad, digamos, que hace. Ok, la razón social de la empresa. Bien, si lleva SADCB, pues ahí igual me lo va a colocar así tal y cual. Bien, en la opción 9 dice nombre del proveedor con el que se capacitó. Usted le da clic a una flechita ahí y se le va a desplegar varias empresas. Opción, sí. Exacto. Entonces, usted va a buscar donde dice inglés corporativo. Donde, ajá, y tiene entre paréntesis Regal International SASB. Bien, en la opción 10 aparece nombre del curso. En la información que se le envió, ahí aparece tal y como usted va a colocar acá el nombre del curso, ¿ok? Es inglés principiante módulo 1, ahí aparece. Simplemente le puede dar copia y pega. Ah. Y aquí en la opción 11 ya valora los siguientes aspectos. Aquí le aparece, aquí están desplegadas las opciones y usted va a tener que seleccionar, ya sea insuficiente, deficiente, aceptable, bueno y excelente, ¿ok? De cada uno de los puntos que acá le pide. Y luego en la 12 dice fecha en que inició el curso. Esa información igual, ahí está en los datos que se le envió a WhatsApp. Usted aprieta acá en esta pequeña opción de calendario y ahí le va a desplegar. Entonces ahí coloca la fecha en cuando se inició el curso, que sería... Ahí está marcado. Sí, aquí, vaya, se le despliega un pequeño como calendario y usted va a colocar... Ahí lo marcamos. Exacto, usted aquí lo va a marcar que sería lunes 1 de marzo. Luego la 13 dice fecha en que finalizó el curso. Entonces igual, misma opción acá y aquí a la fecha va a colocar a la fecha en que finalizó. ¿Ok? Que ahí en los datos... ¿Cuándo que... es eso? Ahí está en los datos que se le envió a WhatsApp. Ahí aparece. Ahí aparece, en fecha en que finalizó. Luego lo que... Todas estas páginas desplegan en WhatsApp. Ahí está la información en WhatsApp. Y ahí está el link
Ajá. Que lo va a redirigir aquí a la... A este. Exacto, a la encuesta de satisfacción. Acá está. Luego la opción 14 dice, ¿cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Aquí tiene dos opciones, satisfecho, insatisfecho. ¿Ok? Ahí usted va a escoger. Y luego acá en la opción 15 tiene, mencione qué otros cursos son de su interés. Digamos, si usted tiene interés en otros cursos que están siendo proporcionados por la empresa, usted puede mencionarlo acá. ¿Ok? Y luego, ahí se miran más opciones. No. In this case, there's no options here. Aquí usted escribiría la opción. ¿Ok? Ah. Y tiene alguno de interés. ¿Ok? Okay. Si no, pues, it's not important. Y luego, 16. Acá, comentarios. ¿Qué? Okay, comentarios sobre el curso. Si usted tiene algún comentario que añadir sobre el curso, de cómo, qué le parece el curso, lo puede hacer acá. Luego, le da la opción enviar. ¿Ok? Cuando ya la haya enviado, cuando ya lo haya enviado, y diga, le va a desplegar un mensajito que dice, gracias, la respuesta se ha enviado. Entonces, quiero que le tome una captura de pantalla a ese chequecito ahí y me lo mande al grupo de WhatsApp, ¿ok? Donde todos han estado enviando también las capturas. Y ahí, junto a la imagen, me escribe su nombre completo. ¿Ok? Bien. No sé si tiene alguna duda. ¿Eso para cuándo tiene que estar listo? Para hoy. ¿Verdad? Yes. O sea que tenemos que trabajar eso prácticamente. Ajá, sí, aquí no le va a tomar más de 5 minutos el hacerlo. Ajá, ahí simplemente es de buscar las opciones. Vaya, Bueno, está bien, profesor. Ok, si gusta el llegar a casa, lo podemos hacer. Y si digamos llega después de las 10, mándeme un mensaje al grupo y yo lo puedo instruir por si hay alguna pregunta. ¿Ok? Sí, ahorita tengo más o menos una hora y fracción al volante y creo que la voy a hacer después. Espero no tener inconveniente. Ok, I understand. Ok, pero cuando la vaya a hacer, entonces me indica ahí en el grupo, ¿ok? Para estar entendiendo. Está bien. Ok, mister. Entendido, ok, gracias. All right, cool. Bien, con los demás, ¿todos la finalizaron ya? Teacher. Yes. Sabe, tengo una emergencia, voy saliendo de casa, pero voy a estar conectada, oye. Ah, perfecto. Ya envió la captura. Sí, ya. Gracias, perfecto. Pero me voy a mantener conectado. Ok, perfecto. Ok, give me a second. Alguien la envió y no mandó el nombre. So I don't know who is it. Very good. Bien, entonces acá todos la completamos ya. ¿A Rosaminta? La estoy haciendo de nuevo porque no. Ya la había llenado, pero como no le tomé la captura, la estoy haciendo de nuevo. Ok. ¿Probó antes de hacerla si ahora sí tomó el screenshot? Fíjese que no se puede, pero lo que voy a hacer es, como estoy haciéndolo desde el celular, le voy a tomar foto con la tablet. Ah, ok, perfecto. Para poderla mandar. Ok, perfecto, thank you. Very good. Cualquier pregunta, por favor, me lo hace saber por acá o me escribe directo. Ok. Very good. Wendy. How about you, Wendy? Ya solo lo de la captura le mando. Ay, perfecto. No se preocupe.
revisen bien la información antes de enviarla, ¿ok? Okay. Let's do it. Very nice. So, give me a second. How many we are here? 15. Let me see how many I got here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, good. Ahí vamos entonces. Good. Para los que lo están haciendo, si tenemos alguna duda, please just let me know. Good. Muy bien. Ahora voy a pasar asistencia again y luego vamos a continuar with the class, right? Let me see. Catherine Dinora. Not here, right? Catherine Daniela. Present. Thank you. Oscar Mauricio. Present. Thank you, Mr. Brenda Elizabeth. Present. Thank you, Brenda. Brenda Carolina. Not here. Wendy Maribel. Present, teacher. Thank you, Wendy. Brian Javier. Brian Javier. Brian, are you there? Hola, teacher. Ya lo llené. Ya lo envié al grupo de WhatsApp. Estoy okay. Durmiendo, perdón. Okay. No muy rendido. Hoy me tocó muy pesado. Okay, I got you. Got you. Don't worry. Ada Karina. Presente, teacher. Thank you. Elías Daniel. Presente, profesor. Thank you, mister. Sandra Beatriz. Okay, not here. Claudia Verónica. Present, teacher. Okay, thank you. Present, teacher. Thank you, Claudia. Mauricio Ernesto. Present. Thank you, Mr. Mauricio Antonio. Present. Thank you. Ana Beatriz. Present, teacher. Thank you. Rosa Aminta. Present, teacher. Thank you. Carlos David. Present. Thank you. Jorge Eduardo. Present. Thank you. Esther Abigail. Esther Abigail. Okay. Nice. Claudia Margarita. Present. Thank you, Claudia. Very nice. Okay, let's keep going with the class, okay, with the topic that we were discussing before continuing. Okay, we're staying here. Remember, positive adjectives, okay? Positive adjectives. Remember this, positive adjectives describe people, places, and things in a positive way, okay? Describe personas, lugares y cosas de una manera positiva, okay? Using these noun modifiers, you can express emotions such as satisfaction, love, amusement, hope, and more, okay? Todo lo que sea positivo, it expresses the positive adjectives. Teníamos los ejemplos, decíamos, there is a creative team in my company, okay? Hay un equipo creativo en mi compañía. Okay. ¿De quién están hablando de manera positiva ahí? Del equipo de trabajo, right? Okay. Good. The second example. There are nice offices in my department. Like this. There are nice offices in my department. In this case,
We got there are because we are talking about plural form, offices. Okay, that's plural. So that's why we have there are. Y ahí tenemos el adjective nice. By the way, okay, nice. Okay, entonces ahí, ¿qué estamos describiendo? Estamos describiendo las oficinas. Okay, ¿y qué estamos diciendo que están las oficinas? Están en excelentes condiciones. Yeah, that they are nice. Okay, good. So this is just to talk about something in a very positive, positive way. Good. ¿Tenemos alguna pregunta? Do you have any question, people in here? Any question, any doubt that you might have in here? Some more samples, teacher. Okay, okay. Yeah, I'm going to show something else. Look, in here. That's like a lot of bird. Positive adjectives. These are the examples that are in the manual. Look, there are comfortable rooms. There are comfortable rooms. ¿Qué estamos dando a conocer ahí? Okay, que hay cuartos que cómodos. Okay, okay. That is to talk about something in a very positive way. Entonces, ¿ahí qué estamos hablando? Estamos hablando de una manera positiva. ¿De qué? De los cuartos. Okay. So in that case, that's the use how we can create sentences using these positive adjectives. Wendy, can you please be so kind and read the example number two? Okay, I think Wendy has frozen. Let's see. Who else can help me out with this? Me. Okay, do it. There is a huge parking lot. Okay, very good. There is a huge parking lot. By the way, do you know what is huge? What is huge? What is the meaning? Muy grande, inmenso. Exactly. Enorme. Enorme. Ese es el significado de huge. Okay. There is a huge parking lot. ¿Qué estamos hablando ahí? Estamos hablando de una manera positiva. ¿De qué? Del parqueo, okay, del estacionamiento. There you go. Now, Claudia Margarita, read the next one. Yo? Yes. There are nice places to rest. Okay. There are, thank you. There are nice places to rest. Okay. Hay buenos o excelentes lugares para descansar. So you see, in that case, what are we doing in that case? We are talking in a very positive way about a place. And the last one, give me a second, the last one, I want Brenda Elizabeth to read it. There is an illuminated training room. There is an illuminated training room. Okay. So in that case, as before, we are providing a very positive review about what? About the training room. Okay. What is the adjective in there? The adjective is illuminated. Okay. Illuminated. That's the adjective. Okay. So training room. Ahí ya es lo que estamos describiendo, okay? In that case, it's the noun, training room. Good. Any question with this? ¿Alguna pregunta con relación a los positive adjectives? Remember, it's when we describe something positive about a person, a place, okay, or a thing. Good, with that. ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta? Ok, cool. All clear. I like to hear that.
everything is clear. Let's move on. Now, negative adjectives, okay? What are those type of adjectives? Let's see, Mauricio Antonio, read for me, please. Are adjectives that express sad. Unpleasant. Uh-huh. Unpleasant or unhappy situations or emotion. Okay, thank you. Yeah, so in this case, this is the opposite of positive adjective. It says, are adjectives that express sad, unpleasant, or unhappy situations or emotions, okay? Or emotions. What does it mean? It means when we describe something in a very negative way, okay? Más de alguna vez nosotros hemos pasado situaciones incómodas en lugares, okay? Que, quieras o no, tenemos que describirlos tal y como es, okay? Places that are not, okay? That are unpleasant for us, okay? Good. Now, examples. Good. And for this example, I want Ana Beatriz to help me out. He is a business manager in that company. Okay, thank you. There is a bossy manager in that company. By the way, do you know what is bossy? Do we know what is bossy, people? Okay. Mandón. Yes. Bossy means mandón. Aquella persona que solo le gusta decir, mire, usted tiene que hacer esto, esto y esto. Que se supone que se tiene que hacer tal y como él dice. That's a bossy person. Veo algunos riéndose. ¿Será que así son? Nah, I'm kidding. I'm just kidding. Okay, yeah. So, remember that, okay? There is a en español, en español. En español, ¿cómo sería, profesor? Okay, hay un gerente mandón en esa compañía. That's literally the translation. Okay, thank you. You're welcome. Okay, good. Continue. Let's see who can help me out with this. Jorge, help me out. I was about to mention Mauricio Ernesto, but he's not there. There are many dishonest co-workers. Okay, very good. So in this case, it's when we talk, okay, in a very negative way about our co-workers. It says there are many dishonest co-workers. Ahí es cuando ya estamos hablando de una manera negativa sobre quién. Sobre nuestros compañeros de trabajo. Ok. Remember, there are many dishonest co-workers. Ok. Good. Any question up to now? Hasta acá. ¿Tenemos alguna pregunta? Remember, siempre el adjetivo va antes del nombre. Primero el adjetivo y luego el noun. Al que estamos describiendo. ¿Alguna pregunta? Any question? Okay, who's this? Are you taking notes about this? Okay, I don't know who has problems with the internet. Excellent. Okay, there are many dishonest co-workers. Let's continue. Okay, same. Negative adjectives. Oscar, can you please be so kind and read example number one? Oscar
There is a room. Narrow. ¿Cómo se llama? Narrow. Restriction. Area. Area. Okay. Thank you, Oscar. There is a narrow reception area. Okay, in that case, we are talking in a bad way about the reception area and what we are saying about it. Estamos diciendo que es estrecha, okay? Estrecha, angosta. That's narrow, okay? Something that is estrecho or angosto. What thing? The reception area, okay? Another example, and for this, Karina, can you please help me out with the second example? Okay, there are small offices. Okay, thank you. Yeah, there are small offices. Okay, en ese caso ahí, como es un plural, tenemos there are, okay? Y ahí el adjective, okay, the adjective is small. ¿Por qué es de manera negativa? Porque estamos diciendo que las oficinas son pequeñas, okay? Probably they are not comfortable. Probablemente no son muy cómodas. So that's talking in a very negative way. Good. The next one. Mauricio Ernesto, can you please read the third example? Example number three. There is a kitchen area. Okay, thank you. There is a disgusting kitchen area. Listen up. There is a disgusting kitchen area. Okay, what does it mean? It means, okay, it means that the area of the kitchen is not adequate. Okay, is not pleasant. Okay, so what is disgusting, by the way? Asqueroso. Okay, asqueroso or desagradable. Okay, that's the translation of that adjective. And the last one, can help me with the last example. Wendy, can you please read the last example? Yeah, there is a smelly living room. Okay, there is a smelly living room. Good. What is smelly? Does somebody know what is smelly? Como apestoso. Como de mal olor. Exactly. Okay. It doesn't smell good. So that's smelly. Okay, like apestoso. There you go. Good. Do we have any question with this? ¿Tenemos alguna duda? ¿Alguna pregunta con relación a los negative adjectives? Remember, son todos aquellos en los cuales podemos describir un lugar, una persona, ok, o una cosa de manera negativa. Okay. Good. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda? All right, good. If we don't have any question, let's move on to the manual. Vámonos entonces a la práctica in where? In the manual, okay? Let's practice in the manual. I'm going to stop sharing this information, okay? Okay, I am going to stop sharing this screen. And I am going to start with the manual. Give me a second. I'm going to place the manual in here. Where is it? I think it's this one. Yeah, this one. Good. Can you see the manual? Okay, good. Now that you can see the manual, give me a second. Go to page
44. Page 44 in the manual. Okay, we got in here positives and negative adjectives. Okay, this is basically the information that we were reading. And you told me that we don't have any questions related to this. Y como me cercioraron de que no tenían ninguna duda con relación a lo que estábamos viendo, entonces vamos a hacer esta pequeña actividad over here. What does it say? Complete the sentences using the words provided and the correct verb. Okay? And the correct verb. How come? Vamos a hacer la primera. Okay? Vamos a hacer la primera. Acá, igual, vamos a utilizar there is and there are. There is, remember, si el nombre está en singular. There are, si está en plural. Ok, let's start with the first one. Comencemos con la primera. Bien, tenemos la palabra acá. Este es el noun, es el nombre. This one is the adjective. Este es el adjetivo. Ok, good. Entonces, ¿cómo me quedaría acá la oración? Tomando en cuenta que este no es plural, es singular. Ok, this is a singular noun. Okay, now in here, ¿cómo quedaría entonces? There is. Ajá, continuamos. Small gym. Okay, solo que ahí les faltaría agregar el artículo a. Is. A. Ah, there is a small gym. Okay, there is a small gym. Y ahí ya tendríamos la respuesta, ¿ok? There is a small gym. Fíjense con, creo que con esto. Over here. There is a small gym. And you got the answer over there. Like, there is a small gym. Good. Let's do the other ones. Hagamos las demás. Tomemos en cuenta, ¿ok? Tomemos en cuenta los nombres. Si están en plural o singular. And let's do it. Okay, sometimes you have problems with the internet. Let me know when you finish, or if you need help, please let me know. Finish. Ah, okay. Very good. How about the rest? Let me know if you have any questions. Finish. Okay, thank you. I did it. Okay, very good. Thank you. Finish. Thank you.
Thank you, Rosa. Finally. Ahorita terminé. Ahí está ya. Okay, very good. Thank you. Thank you, thank you. Okay, I will give you one more minute for the rest to finish. Okay, good. Let's start with the ones that are missing. Ana Beatriz, can you please help me out reading number two? There are training new rooms. Read it again, please. I didn't listen that much. Salones, habitaciones o cuartos. Okay, okay. No, okay. Era there are. Okay, sí, era there are, porque es training rooms, es plural. Lo que le pedí es que me la lea de nuevo porque no le alcancé a escuchar muy bien. Sorry. There are a training new rooms. Training rooms va junto. Training rooms. Okay. Sí, sorry. Okay. Entonces sería, there are a new training rooms. Yes. Solo que en este caso, Ana, me va a eliminar el A. ¿Por qué? Porque A solo se utiliza cuando estamos hablando en singular, de uno. ¿Ok? Ok. Para decir una... Pero en este caso, como son salones de entrenamiento o de capacitación y son varios, ¿ok? Ajá. Ya no podemos decir, hey. Solamente le va a quedar, there are new training rooms. Okay. Very good. Thank you. To you. Mauricio Antonio, can you please read the next one? Talking about this one. Okay, give me a second. Go ahead. Yeah. There are clean cafeterias. Rooms. There are? Clean cafeterias. Ah, okay, very good. There are clean cafeterias. Okay. There are clean cafeterias, like this. Thank you, Mr. Jorge. Can you please read number four? There is a smart meeting room. Okay, very good. There is a smart meeting room. Okay. Thank you, Jorge. Carlos, number five. Okay. There are unpleasant bathroom. Okay. Thank you, mister. There are unpleasant bathrooms. Okay. This is the correct answer to this, okay, sentence. And the last one is going to be read by
Mauricio Ernesto. Mauricio Ernesto, are you there? Hello. Okay, he's not there. There is tiny cubicle. Cubicle, okay. Very good. Thank you, mister. I thought you were not there. Okay. There is a tiny cubicle. Okay, very good. Yeah, and that's pretty much what we have over there. Okay. Good. Do we have any question with this? Bien, ¿tenemos alguna pregunta con relación a las oraciones? Or everything was like this? ¿Todos los tenían así? Okay, very good. Creo que sí, todos lo teníamos así. That's pretty nice. Okay, what are we gonna do now? Look, we are going to, let me see. Let's go to this section in here. Look, in here. Because we are going to read and try to understand these descriptions. Okay. It says, read the description of Mr. Paz and Mrs. Aguilar's workplaces. Can you guess where they work? Okay. ¿Qué vamos a hacer acá con esta descripción? Listen up. Vamos a adivinar, okay, o a intuir leyendo estas descripciones, ¿dónde trabajan ellos? Okay. Where they work. Básicamente, con esta información, vamos a responder estas preguntitas que están acá abajo. Listen up. It says, how does Mr. Paz describe his workplace? ¿Cómo el señor Paz describe su lugar de trabajo? Next one. I don't know why it says one. What does Mrs. Aguilar think about her workplace? ¿Qué piensa la señora Aguilar? Okay. Sobre su lugar de trabajo. And the next one. On which of the two places, ahí le faltó la L, in the things of the manual. On which of the two places do you want to work and why? Ahí vamos a colocar en cuál de los dos, de acuerdo a su opinión, usted le gustaría trabajar. Ok. ¿En cuál de los dos? Y vamos a decir el por qué le gustaría trabajar ahí. Let's see. Let's put the manual. Y vamos a leer la descripción que hace uno, cada uno de ellos, de su lugar de trabajo. Vamos a ver, me van a ayudar a leer. Ana Beatriz, can you please read the first example in here? There is a beautiful lobby. Thank you, Miss. There is a beautiful lobby. Very good. Carlos, the second one. There are comfortable rooms. Comfortable. Repeat. Comfortable. Repeat. Comfortable. Very good. Yes, comfortable. Okay. What does comfortable mean? Cómodo. Remember that. Comfortable means cómodo. Okay. Comfortable. Yes. Yes. Very good. There are comfortable rooms. Okay. Oscar. Number three. There. ¿Cómo se pronuncia? There's a huge. There a huge parking lot. Thank you, mister. Very good. There is a huge parking lot.
Okay. And Mauricio Antonio, read the last one. There are three high-tech elevators. 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 Okay, very good. Thank you, mister. High tech. Cuando dice high tech, Mauricio, ¿qué cree que quiere decir? High tech elevators. No sé si alta tecnología, ¿no? Yes, that's right. Yes. De esos elevadores que son bastante modernos ahora en día. So that's high tech elevators. Very good. Now, entonces acá podemos ver que Mr. Paz is describing his workplace in a very positive way. Okay? Now, let's read the information about Mrs. Aguilar. Okay, acá le faltó la S. Pay attention to this. Wendy, can you please read the first example? Wendy? Sorry. There is a narrow reception area. Thank you. There is a narrow reception area. What does it mean? The area of reception is very narrow. Very, very, very narrow. Estrecho. Okay. Nice. Brian, read the second one, please. There are 230 dining rooms. Okay, dining room. Okay, very good. There are 230 dining rooms. Okay, so that's not pleasant. Okay, that's really unpleasant. Okay, next one. And for the next one, I want Brenda Elizabeth to help me out. There is only 40 copy center. Okay, thank you. There is an ugly photocopy center. Okay, hay un centro de copias bastante feo. That's the place. And Karina, read the last one, Karina, please. There are small offices. Okay, thank you, Karina. There are small offices. Okay, so basically, Mrs. Aguilar describes her workplace in a very bad, okay, manner. Remember that. This is in a very negative way. Good. Now, let's go to the questions, okay? Let's go to the questions, and it says, let me see. What does Mr. Paz describe his workplace? ¿Cómo, okay? How does, cómo describe el señor Paz su lugar de trabajo? Bien, eso es lo que me van a colocar en la respuesta. Okay. In the answer. ¿Qué me van a colocar? Si lo está describiendo de manera positiva o de manera negativa. That's all. Okay? That's all. Aquí vamos a hacer el uso de los verbos en terceras personas. ¿Por qué? Porque el verbo describe va a ir en la respuesta. ¿Ok? Ahí les estoy dando la clave. ¿Y cuál es el subject al principio de la respuesta? Mr. Paz. Let me know when you finish, okay? Let me know when you finish with these three questions. This is basically what we are going to finish this module on. Just let me know.
The question, no, no veo. Ah, okay, okay, okay. Give me a second. No. How about now? ¿Y ahora? Ahora sí, Wendy. Yes. Very good. Yes. Thank you. Okay, you're welcome. ¿Cómo se dice manera o madera? Para decir, ¿lo escribe de manera o de positiva o algo así? No sé. Ah, de manera positiva. Give me a second. You can write it like this. I'm going to put it in here. Positive way. Like this. Thank you. Okay, you're welcome. Okay, I'm going to put the answer into the first question that we got in here, okay? It says, how does Mr. Paz describe his workplace? So, easy. Look, what you have to do is just to write down Mr., okay? O he, como ustedes quieran ponerle. Mr. Paz, en mi caso le voy a poner Mr. Paz, describes, ok, acá si notan ya el verbo va en tercera persona, ok, in this case the verb has to go in third person. Mr. Paz describes his workplace in a positive way, ok. There you go, and we got it in here. And I got the answer there. You see? Mr. Paz describes his workplace in a positive way. And you got the answer from question number one. Y ahí ya tenemos resuelta la pregunta número uno. ¿Quién la tenía así? O al menos parte de ella. Kind of. Okay, good. Very nice. Let me see who was the one that was missing. Oscar. Can you hear me, Oscar? Estoy en la dos. Ah, okay, Oscar. After the class, Oscar, we're gonna stay 10 minutes, okay? I'm gonna, okay. I want to make something work with you. Vaya, sabi. Okay, nice. Yes. Yes. Puede quedar también in a beautiful, de manera hermosa. In a beautiful way. Very simple. Okay, yeah, if you want to put it like that, it's okay. Aunque yo lo pondría nice. Yeah, porque beautiful is like, you know, okay. You know what I'm talking about. Muy cursi. Kind of, like that, yeah. Yeah, I would say nice. Okay. Nice way. Yes, in a nice way. So let me see who is the one that I see. What does that mean anything about?
Think about. Pensar en, pensar sobre algo, en algo. En este caso dice, what does Mrs. Aguilar think about her workplace? Ok. ¿Qué piensa la señora Aguilar sobre su su lugar de trabajo? That's what it means. Mauricio Antonio, did you finish? Yes. Okay, very good. Nice. Okay, one more minute and we are going to start with the answer checking. Bien, de todos los que estamos acá, ¿verdad? Solo Elías, entonces faltaría para lo de la encuesta. Los que estamos ahorita todos. Ok. Y de ahí los demás que no se unieron a la sesión. Ok. Ok, good. La tercera pregunta la vamos a contestar propia, como nosotros, no como ellos. Exactly, exactly. ¿En cuál de los dos lugares le gustaría trabajar o quiere trabajar? ¿Y por qué? And then it says why. I like working or I like work? I want to work in. I want. Mm-hmm. I want to work in y luego pone lugar. Luego, because. Para dar respuesta donde dice why, because, y ahí puede decir usted el por qué. Because it's beautiful, because, I don't know, it's interesting, something like that. But time has gone over. Let's see, I want... Rosaminta, can you please read the question and the answer that you have from number one? Todas son número uno ahí. No, no, I don't understand why, pero in theory, read number one. ¿Quiere que le dé la respuesta o? Yes. Es que pensé que no. No lo he terminado todavía. No, from number one, don't worry. La número uno, ahí tiene ya la respuesta también. Ah, ok. La respuesta, las dos cosas le leo. Pregunta y respuesta, yeah. Ok. How does Mr. Paz describe his workplace? Very good. Workplace. La respuesta es Mr. Paz describe his workplace in the positive way. Very good, Rosa. Thank you. Okay. Nice. The next question, Claudia Margarita. What does Mrs. Aguilar think about her workplace? Mm-hmm. My answer, Mrs. Aguilar describes in a negative way her workplace. It's a place, dirty, small, narrow. Okay, very good. Yes. That's one of the possible answers that you can give to that question. Thank you, Claudia. Okay. Thank you. And then number next one. Number the last one. Let's see. Jorge. I want to work in the workplace of Mrs. Aguilar. Ah. It goes a positive way. Really?
leí lo de arriba. No leí lo de arriba, pero supongo que debe ser un buen lugar. Okay. Vamos a leer la de Mrs. Aguilar. It says, just for you to have an idea. A lo que se va a enfrentar si trabajar ahí. Give me a second. Dice, mire, Mrs. Aguilar, there is, give me a second. What is this? Ah, pues no. Okay, give me a second. Mr. Paz. Yeah, there is a narrow reception area. There are two dirty dining rooms. There are an ugly photocopy center and the small offices. Es que como eso ya lo vivimos trabajando, por eso. Ah, ok. Ya es normal. It's great, beautiful for him. No, in this case, it has to be Mr. Paz. Sí, entonces, I want to work in the workplace of Mr. Paz. Okay. Because a positive way. Okay. Or because it's a good place or a nice place. Yes. Nice place. Exactly. A dreaming of. No sería así. What's the answer that you have, Carlos? Soñado. Dreaming of. Because it's my dream office, my dream workplace. Teacher. Yes. I think Mr. Paz works at Banco Central de Reserva. Banco Central de Reserva. Why? I could love to work in the same place with him. Ooh. Interesting. Oh my God. Who would like to have a place like that? Ooh. That's an awesome place. And the payment is excellent. Okay, good. Basically, with this information, people, we have ended up this section. Okay, it's 10:02. Okay, I am going to stop sharing this information. Okay, give me a second. Because I am going to pass the last attendance list that we're going to have. Okay. It says Catherine Dinora. Is in here? Not right. Catherine Daniela. Do we have Catherine Daniela here? Not right. Okay. Oscar Mauricio. Present. Thank you, mister. Brenda Elizabeth. Present, teacher. Okay, thank you. Brenda Carolina is not here. Wendy Maribel. Present, teacher. Thank you. Brian Javier. Present. Okay, thank you. Ada Karina. Present, teacher. Okay, thank you. Elias Daniel. Presente, profesor. Thank you, Elias. Sandra Beatriz. Not here, right. Claudia Verónica. Claudia Verónica. Present, teacher. Thank you. Mauricio Ernesto. Present. Thank you, Mr. Mauricio Antonio. Present. Okay, thank you. Ana Beatriz. Present, teacher. Thank you. Rosaminta. Present, teacher. Okay, thank you. Braulio is not here. And Carlos David. Present. Thank you. Jorge Eduardo. Present. All right, thank you. Esther Abigail. Esther Abigail was in here. No, here. Okay, good. And Claudia Margarita. Present, teacher. Okay, thank you.
All right, people. Wendy, Oscar, turn your cameras on, please. I want to see your faces. Hey, where is Wendy? Where is Oscar? Okay, people, listen up. Por si no estoy con ustedes en el módulo 2, realmente fue un placer el haber estado con ustedes todo este mes, las 4 semanas, la verdad ha sido bastante interesante. Creo que he aprendido bastante de ustedes y creo que su poquito pues, de conocimiento extra durante este mes lo han adquirido, llevan ahí conocimiento previo, ¿ok? Continúen tal y como está, si continúan con el módulo 2, ok, pongámosle ganas, I know that you can do it, ok, si le ponemos la motivación necesaria, van a llegar muy lejos en todos estos módulos, y espero encontrármelos a futuro, como les digo, si tengo que moverme, pues espero encontrarlos a futuro ya en un módulo intermedio o avanzado, ok, en donde pues, ya vamos a dejar de estar hablando too much Spanish and full English. That's the goal. Okay? Spanglish. That's the goal. Okay, okay, teacher. Keep that motivation. Thanks. Okay, keep that motivation. I know you can do it. And keep going, guys. Entonces, fue un verdadero placer, okay? Cualquier duda que ustedes tengan más adelante y pues, digamos, no tengan a alguien ahí a la mano quien les pueda resolver o algo por el estilo, just let me know, ok, y aquí estamos para ayudarnos siempre, all the gracias, time teacher. Ok, bien, gracias teacher, okay. Gracias, teacher. En nombre de todos, creo yo, o en el mío propio, muchísimas gracias, usted tiene una gran paciencia y tiene una forma excelente, de verdad, yo lo personal lo agradezco bastante. Ah, gracias. No, si para eso estamos ahí, ok, y la verdad sí me alegra mucho de que sé que me voy con la satisfacción si como les digo, si no continuamos el otro módulo, de que sí sé que hemos adquirido conocimientos, ok, sí, a través de estas 4 semanas. That's really cool, ok, that's really nice. Thank you. Okay. Have gracias, a wonderful teacher. Night. Gracias, teacher. Bye, bye. Que Dios te bendiga y gracias por su paciencia y por... Bendiciones a usted también. A la hora. Por tranquilizar. Don't worry. Okay. Blessings, people. Gracias. Oscar, no se me vaya a ir. Gracias, un gusto a todos. Ok. Well, mucho gusto conocerlos. Gracias. Bye-bye. Si seguimos gracias, juntos. Have a wonderful night. Bye-bye. Gracias, teacher. Bye. Bye-bye. Thank you, teacher. Okay. Bye. You're welcome, mister. Bye-bye. Cuídense mucho. Igualmente. Ahí le voy a escribir porque quiero saber algo ahí. Okay. De unas cosas. Okay. Ahí le escribo. Ok. Sí. ¿De quién hasta el otro módulo, teacher? ¿Hola? Hasta el otro módulo, entonces. Ya hoy sí. Ya. O sea, hoy fue ya lo último, ya. Yes. Finish todo. Exactly. Ya es. Okay. Dando el otro módulo. Sí, yo soy. Sí, yo soy, mister. No nos olvidemos de la encuesta, mister. Please. Sure, I'll do it. Ok. Bueno. Thank you, mister. Blessing. Bye. Blessings. Same. Okay, Oscar. Let's stay with Hola, the 10 teacher. Minutes. Ay, este teacher a decir usted. No, listen. We're gonna stay. Vamos fui a el sortudo. Exactly. No, nos vamos a quedar en estos 10 minutos por si tenemos alguna duda de las clases anteriores que hemos estado teniendo y pues fuera bueno de que no nos fuéramos con esas dudas, ¿ok? Ya sea sí, en cuanto teacher. A pronunciation or something like that. Más que todo, estoy un poco perdido de la clase del jueves y miércoles, porque como le explicaba, estaba en semana de parciales de la U y me toparon con todo, entonces... Ni modo, me distraje un poco aquí de las clases y me desconecté total. Entonces, de jueves y miércoles, sí que no, o sea, ni idea de lo que han hablado porque ni de revisar el los videos, lo voy a revisar más adelante. Pero ya viene la semana de vacación, primero Dios ahí me ponga al día con eso. Ah, ok. Básicamente...
Ajá. Así como a grosso modo, entonces, look, esto es básicamente lo que estuvimos viendo el miércoles, mire. Entonces, agregamos este tipo de estas preposiciones adicionales para proveer direcciones, ¿ok? Cuando alguien nos pregunta cómo dar una dirección. Por ejemplo, decíamos, go straight. Permítame, voy a hacerlo más grande. I'm gonna make it bigger. Si decíamos, go straight. Go straight significa camine recto o vaya recto. Vaya recto. Ajá, exactly. Eso era lo que estábamos practicando. Luego decíamos, turn left. Este es otro comando. Turn left. Que significa girar o gire hacia la izquierda. ¿Ok? Turn left. Turn left. Girar a la izquierda. Yes. I got the pictures in here. Like this. Look. Then, seguimos con otro vocabulario. Turn right. Esto era lo opuesto. Gire a la derecha. Derecha. Exactly. Okay. Turn right. And then teníamos across. Across means like al cruzar. Al cruzar. Across. Uh-huh. Like al cruzar la carretera. Al cruzar el parque. Okay. Across the street. Across the park. Sí, sí. Luego teníamos otro vocabulario adicional. Por ejemplo, decíamos go along. ¿Okay? Y teníamos un ejemplo. Go along the main road until you find the gas station. ¿Okay? Vaya sobre la calle principal hasta encontrar la gasolinera. ¿Sí, sí? Yeah, go along. Around the corner, esta era otra. Okay. Around the corner significa por la esquina. Okay. Por la esquina, around the corner. Por la esquina. That's what it means. Teníamos un ejemplo. Decíamos, the museum is just around the corner. Give me a second. Give me a second. I just got this. Oh my God. Okay. Good. Next one. Between. Between significa entre dos cosas o dos lugares. Okay. Teníamos, dice, you can find the coffee shop between the office building and the movie theater. Okay. Y se puedes encontrar, okay, el café, okay, entre, okay, the office building, el edificio de la oficina, and the movie theater, y el cine. Okay. Está entre esos dos lugares. ¿Sí? Sí, entonces ahí es para mencionar dos lugares. Okay. Between. 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 Si gusta. Entre dos lugares. Exactly. Entre dos lugares. Exacto. Si gusta, le puedo mandar, nomás terminemos acá, le voy a mandar esta presentación para que la revise. Ajá. Va, está bien. Yes, y así la pueda verificar al momento de cuando esté revisando lo de la clase también. Go through, esta es otra, mire. Go through. Eso es ir a través de o atravesar. That's what it means, atravesar. Y teníamos un ejemplo. Take a shortcut to the school going through the park. Okay. Tome un atajo, ok, hacia la escuela yéndose a través del parque. Ok, o yéndose por el parque, como nosotros decimos. Okay, good. Next one. In front of. En frente de. In front of. Ok. En frente de. Y podemos decir un lugar. The market is in front of the city hall. El mercado está enfrente de la alcaldía. That's what it means. Okay. Enfrente de la alcaldía. Ya lo tenemos en contexto. Y luego tenemos behind. Okay.
Behind. Behind significa atrás de. Atrás de. Okay. Y teníamos un ejemplo. There's a nice park behind the parking lot. Hay un parque bonito detrás de el estacionamiento. You see? Behind the parking lot. Okay, atrás del estacionamiento. So, this is pretty much what we were practicing. Last Wednesday. Entonces, este es básicamente lo que estuvimos practicando el miércoles pasado. Okay. El miércoles. Yes, el miércoles pasado. Hacíamos preguntas, por ejemplo, where is the cinema? ¿Dónde está el cine? Ah, y dábamos una dirección. Go straight, utilizando las preposiciones ahí, esas que acabo de mencionarle. Go straight this street, vaya recto sobre esta calle, for two blocks, por dos cuadras. Blocks significa cuadras, ¿ok? Then turn left, luego gire a la izquierda, ¿ok? And walk one block, y camine una cuadra. Luego dice, the cinema is on the corner. El cine está en la esquina. Yeah. En la esquina. There you go. Luego otra. Where is the library? ¿Dónde está la biblioteca? Ah, easy. Go along Central Avenue. Okay. Vaya sobre la avenida central. Okay. And take the second street. Y tome la segunda calle, on the right, a la derecha. Derecho. Exacto. Okay. Entonces, básicamente, eso era lo que estábamos practicando. Y luego nos pusimos a practicar una conversación que está en el manual. Yeah. Es la primera conversación que está en el manual. Eso es lo que estuvimos haciendo. That's pretty much. Bueno. No sé si de acá tiene alguna pregunta todavía. No, hay, hoy sí, hoy está un poco más ya más claro. Ah, ok, muy bien. Sí, básicamente era simplemente es como para dar direcciones, ok. That was. Sí, simplemente era como para dar direcciones. Creo que se fue la señal un ratito. Ajá, sí, sí, a veces se le dice. A veces suele pasar. Entonces, eso era básicamente como para dar pequeñas direcciones, así como, gire a la derecha, vaya recto, gire a la izquierda. A la izquierda, a la derecha, vaya recto. Exacto. Entonces, ¿qué hay que hacer? No está ahí tan difícil. Simplemente practicar, ¿ok? That's pretty practicar. Much what we can do, just practice. Si gusta, como le digo, le puedo enviar la presentación a su número en WhatsApp. Y ahí pues la puede. Vaya, está bien. Le voy a enviar eso, vaya, le voy a enviar eso y le voy a la enviar de la de jueves. Ok. Vaya, chévere, entonces. Very good. Hey, teacher, entonces muchas gracias por todo y por la paciencia que ha tenido. Más que todo por la pronunciación, que sí me cuesta. no se preocupe. Si es que la idea era practicar. Afinarnos bien. Afinarnos poco a poco y así vamos a ir. No se desanime, bueno. Que ahí en el proceso hay que seguir, bueno. Ok. Muy bien, entonces. Okay. Have a good night. Gusto en conocerle. Igualmente. Okay. A ver qué tal, pues. Okay. A ver, ojalá que nos dé el otro módulo. A ver qué tal. A ver qué tal. Good night. Good night. Okay.